¿Qué tal es la comida coreana en Bogotá? Muy bueno. This is why barbecue is fun. Pues vamos a hacer la tarea bien y nos juntamos con Suji. No, it's really good. Chocara. Yeah, your Korean's good. Muy bueno. Wow. I am Sujin. I joined Tonya. Jan, to explore some of the Korean cuisines, and we went from very traditional to the typical Korean barbecue. Oigan, yo puedo, okay? Yo puedo. To Korean fast food, so. That's good. Vamos a ver. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Comida de coreana. Tiene. Perrenque. Eso. Aquí Sujin me va a enseñar todas las cosas que debemos saber sobre comida coreana y lo más tradicional que vamos a encontrar es este lugar, Biwon. Este restaurante lo propuso Sujin. ¿Cómo llegaste a este restaurante? ¿Cómo lo encontraste? I have no idea what you said. Más despacio, por favor. How did you find this restaurant, or who recommended it to you? My friend who's Colombian. Okay. He's a chef here, so he said, "Oh, there's 3 or 4 restaurants you should go to, and that's Más Tradicional." And I said, "Like other restaurants?" He said, "No, you should come to." So, just a recommendation from another Colombian. La idea es que cuando las personas encuentran un restaurante coreano, como que no se asusten si ven un restaurante que ni es como el más decorado ni nada. Suji nos dice que tenemos suerte porque tenemos luz, pero normalmente son como paredes blancas y como la zona o el restaurante bien oscuro. The reason why is because the only thing that's important is the food. And the older generations, they don't really care. They just bring good food. But that is very, ¿cómo se dice? Old school. Old school. Tradicional. Muy tradicional. ¡Gracias! In Korean, you say, 잘 먹겠습니다. No, again. Again. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. ¡Eso! ¡Eso! That means I will eat well. And you say that before every meal, and it's just a nice thing to say. And with Koreans, they love that you eat well, so it's just, I will eat well. Todo huele muy rico. Budae-jjigae is stew that they made in the army. Of course, you put a bunch of things in there, like ham and tofu and veggies, and you just cook it up all together. And then, so under here is the ramen noodle. Ooh. That's the main thing that you eat, and then you just share, and you. And this one's spicy, right? It's a little spicy. Let me test the spicy for you. Please. First. Okay. It's a little spicy. Okay, it's fine. I don't know if it's in here, but typicamente es con frijoles, sí. Suji nos estaba contando que no es normal uno servirse su propia comida. Son súper atentos con los platos de los demás, que nunca esté vacío un vaso. Generally, a nice thing to do things for other people first. Okay. So it's not necessarily like for food you have to, but for drink you do. You never can allow somebody else to have an empty glass. You always have to pour. Cheers. Cheers, salud. It's not that spicy. No está tan picante. Tienen bastante sabor. Perrenque. Here we say perrenque. Perrenque. Yes, you can roll your R's. Está bien. That's great. Comida de coreana. Tiene perrenque. Eso. What is this? This is the seafood pancake, hamul pajeon. ¿Uno cómo se come esto? You can just tear it apart like this. You cut it like this. There's any pieces, and then you dip it. Oh. Then. Harder, I think. Toña, vamos, Toña. Sí, se puede. Oigan, yo puedo, ¿ok? Yo puedo. You know what you can do? No, I don't. Yo no quiero la vida fácil, no. Miren, miren. La salsa. Es como un crepe con cosas dentro de la masa. Yo tenía camarón, por ahí creo que veo pulpo. Time for kimchi. Kimchi is pickled vegetables. Is any kind of vegetable that's pickled, yeah. Okay. But typically it's this, and then you season it, you salt it. There's a lot of different things you can throw in it, and then you jar it and you put it away. Me siento más cómoda con los palillos ahora, ya lo puedo coger. How do you call these? Chopsticks. Chopsticks. In Korean, it's chokkara. Chokkara. Yeah, your Korean's good. And muy bueno. Primero probémoslo así. Salud. That's good kimchi. Es good kimchi. Spicy, un poco picante. Un poquito picante. Pero nada que no se pueda controlar. Está muy rico. Ok. Yes. Entonces, este es el bibimbap. This is like a calentado. You know what a calentado is? Calentado. Calentado. It's like when you have food
leftover from the day before, you just add rice and then just like heat it all up and then mix it all up. Yeah. Está picantico, pero tampoco tan picante. Y está dulce, que es lo que más me parece como curioso. That flavor is that red sauce, gochujang. It looks really spicy, but it's actually a little sweet. Mmm, that's good. That's good. Y de postre nos trajeron sandía. Todo muy rico, todo con sabor como un poquito picante, pero tampoco tan fuerte. Se siente como... Comfort food. You just feel sí. very good. This is what you want to eat when you want to feel good. Sí. This is what you want to eat when you're drunk. Okay, okay. Cerramos nuestra comida en B1 con broche de oro con sandía. Y ahora nos vamos a nuestro segundo lugar, que es un barbecue coreano. Entonces, vamos a ver. Llegamos a nuestro segundo lugar, se llama Gogi, que es un restaurante de barbecue coreano. Gogi quiere decir carne. Y en este momento estamos llamando al papá de Sujin porque le encanta el Korean barbecue. Hello. Hello. I said that you're a barbecue expert, so that's why I'm calling you. In your opinion, what should we be ordering for Korean barbecue? Start with chadorbagi. 그 다음에 시아토. 그 다음에 양념. What is your opinion on flavored soju? Okay. 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 Luis. Ciao. Adiós. Okay, apa. Adiós. Gracias por las recomendaciones. He said, goes from like less sweet to more sweet. Ya nos llegó todo y yo estoy que lo como entero. Y bueno, aquí la idea o la dinámica es que te traen las carnes que pides ya marinadas, pero te las traen crudas para que tú las haces con su propio término. Y la idea es hacer como estos rollitos o wraps con lechuga. ¿Qué es un barbecue coreano? La comida para communion. Para grupos. Sí, para grupos. Lo más importante, the grupo. That's it. Buen parche. ¿Parche? Parche. Parche. Good food, buena company. Llegó el soju y es como el aguardiente de los coreanos. ¡Chan! ¡Chan! Como que tiene un sabor suave del sake, pero por allá en el fondo como que le siento el alcohol del vodka. Empezamos por el bulgogi, que es res marinada en salsa dulce a base de sésamo y ajo. Con cada carne te vienen tres tipos de banchan que tú puedes escoger. Entonces, según los que escojas, puedes como darle sabor a tu wrap. This is flavorful and garlic. I think a lot of garlic. Yo voy a voltear la mía. This is why barbecue is fun. Yo al mío le eché berenjena y arroz por ahora. El marinado de la carne es, creo que la clave de todo. No muy bueno. No, no, it's really good. It's good? Mm. Seguimos con bondiola de cerdo marinada en salsa dulce de sésamo y ajo. Huele bueno. Este va con arroz, va con cerdo, le va a meter alga, esto es puerro y ahora sí con cerdo. Gochujang. ¿Está muy picante? No. No, no mucho. No mucho. Pasó de no, no mucho. Complejo. Mm. Muy bueno. Además que la gochujang le complementa mucho como al sabor dulcecito que tiene el cerdo. Es una salsa picante, pero tampoco muy picante. No muy rico. Y el marinado del cerdo es esencial. It was good, but a little too sweet for me. Sí, estaba dulce. Pero mi favorito está caldi. It's always siempre caldi. Que esta es una proteína con mucho más grasa y era mucho más suave. Para mí también fue mi favorita. El short rib. Sí, sí. Y pues la verdad, el doradito que le daba como la parrilla tenía una caramelización muy rica. All of the meat is really high quality. All of it. So with really good caldi, it's gonna be so soft, so juicy, so flavorful. El lugar muy bonito como para venir con amigos, con el parche. Mm-hmm. ¿No es cierto que para venir con el parche? Sí. Sí, para venir con el parche. Absolutely, I could bring my parents here and they would still enjoy it. I would absolutely come back here and bring people here. So yeah, I think it is still very authentic, just a little bit more modern. So, and I promise I'll learn more Spanish and I'll be able to do that in all Spanish soon. Último lugar, oigan, llegamos a Chos. Es un lugar de comida callejera coreana. Pues vamos a pedir lo que ella me recomendó, que es el sotok y pues los hot dogs, estos corn dogs. Pero esto queda en Galerías. Es un lugar súper amarillo, me encanta, amo el amarillo, bien por ese lado, y pues está llenito, entonces yo creo que debe ser bueno, vamos a ver.
I never ate it before, so but it's a very popular Korean snack, so I'm excited to try it. We got this hot dog, like I said, with the rice cake and sausage. We got mandu, which is dumpling, and then we got the hapbar, or what is a hot dog, with papas. This is my sixth meal. Sexto, right? Esto es el sotok. Es como salchipapa, pero en vez de ser papa, es arroz. I'm too old for this. No me gusta demasiado salsa, muy salsudo. Me gustó, concuerdo que está muy salsudo. Podría venir aparte, pero me gustó. So this is in Korea. I had it, and it has no sauce on it. It's a corn dog with potatoes, with cheese, and a hot dog inside. I don't have a big enough mouth for this. Not good. Okay. Miren. Bueno, para adentro. I have a really small mouth. You have me too. Nunca me había comido uno de estos. Y pues está bueno. It's really good, but fried food is good. No me gustó, pero siento que es un poquito pesado. Como que la papa más lo que está como afuera. Yo no me lo podría comer todo entero. Son las gyozas coreanas. Que pues en realidad, son, ella dice que son lo mismo, solo que la diferencia es lo que le echan y cómo lo sazonan. This is like a gyoza, it doesn't taste like mandu to me, honestly. It's a little dry. But do you like it? No, you didn't like it? No, prenque, no. Nada, negativo. Sí, como que si no las van a hacer crocantes, que el interior sea como con sabor. Like this is what a typical Korean mandu will look Ajá, like. Ajá, como mi top 3, el sotuk, el corn dog y después las gyozas que no son gyozas. Corn dog for me. I'm surprised. Creo que terminamos. Estamos, yo creo que ya a punto de estallarnos de lo llena que estamos. Recorrimos 3 lugares que enmarcan muy bien lo que es la comida coreana. Un lugar súper tradicional. We ordered a lot of like comfort foods. It's like a crowd favorite. So they were pretty good. And definitely felt more like traditional because of the setting. And then the barbecue place was definitely just like very high level, very elevated, and very high quality and nice presence. A good experience. Y ahorita estamos probando, o pues terminamos con la comida callejera. And then this is just fast food, it's great. You know, you want to come in, you want to order some like fried comfort foods, and this is kind of the place to go. La verdad, siento que en todos pudimos tener como una buena primer acercamiento hacia lo que es, y pues según los comentarios, está muy parecido a la comida coreana. Pretty great Korean food day. Comida de coreana tiene perrenque. Eso.